Mejor, mucho mejor viéndote, se acaba todo. Aquí lo traigo ya listo. Sí. No, no nos diste el marbete para entrar al estacionamiento. Ah, qué bueno. Tío, déjame saludo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Suerte. Hola. Ya. ¿Se ha encontrado? Muy bien, bien. Mucha foto, ¿no? Sí, a ver. A ver. ¿Cuánto tú y yo estamos? Jugando. Nosotros marcamos el ritmo. Ya lo dijo Javier, güey. Nosotros ponemos el ritmo, güey. Ellos lo van a querer alentar. Las faltas, cabrón. Jugamos rápido, güey. Estamos en casa, güey. Todos la queremos, todos la pedimos. Hay que ganarlo, güey. Hay que ganarlo. Hay que intentar, banda. Hay que intentar. No dejen intentar. Va a caer. Vuelvo a repetir lo que dije en la charla. Necesito que jueguen el partido. Que lo disfruten. Y que vayan a buscarlo. No hay mucho más que hablar, ¿eh? Hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Depende de nosotros. Depende de la actitud que tengamos nosotros dentro del campo. Vayan a buscar el partido. ¿De acuerdo? No quiero decir más nada. Es de ustedes. Es de ustedes. Vayan a buscar los de ustedes. ¿De acuerdo? Sí. Vamos, dale. ¡Dale, dale! ¡Vamos a ganarlo! ¡Vamos a ganarlo, papá! Todos juntos, cabrón. Una, dos, tres. ¡Uno, dos, tres! ¡Chivas, chivas!
Se terminan los primeros 45 minutos. Se cantó y gozó este primer tiempo 0-0. Chivas cerró mejor este partido con dos grandes oportunidades. Llega para allá. No se puede sentar. Uno, dos. Cerco de ir para atrás un segundo. Aquí, la neta, estamos muy pajeros con el balón, siento yo. Sí, güey, la más rápida. Y acuérdense de algo: circular. No toda esa agarrar y atacar. Aunque yo quisiera atacar, circulamos. Si no se puede, damos vuelta, güey. Se van a cansar y se van a empezar a abrir los espacios, güey. Circular. A ver, chicos, le puedo hablar de fútbol, le puedo hablar de táctica, le puedo hablar de todo. Pero hay algo que no voy a permitir. El primer tiempo que pasó recién. El primer tiempo que pasó recién no lo voy a permitir. Le doy 10 minutos para cambiar la imagen que dimos. ¿Pero de qué? De agresividad, de ataque, de querer ganar el partido. ¡Vayan a buscarlo! ¡Vayan a buscarlo por ustedes, carajo! ¡Dale! 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 Va a caer, va a caer. Sigue cayendo y cayendo y cayendo. Viene el Pocho, le va a pegar a portería. Guzmán le pega por abajo. ¡Gol! ¡Gol! Fue Armando González el que apareció dentro del área. Hizo un jutsu y desvió la pelota. Oye, Armando, me imagino que este gol de hoy debe ser muy significativo para ti. Es tu segundo del torneo, pero otra vez vuelves a marcar aquí en, marcas aquí en el Estadio Akron. Asistencia, has empezado muy bien el torneo. De esto se trata, ¿no? Sí, de esto se trata. Estuve esperando mi momento, mi oportunidad. No dejé de trabajar y no voy a dejar de trabajar. Voy a seguir trabajando al 100%, al 1000% si es necesario. ¿Qué te dijo Chicharito ahorita al final? Que es de los que más ha estado ahí contigo, tú lo dijiste de cuando llegó, tengo a una de mis figuras, de mis ídolos aquí. ¿Qué se dijeron ahorita? Sí, como ya te he dicho, Chicharito siempre fue mi máximo ídolo, siempre traté de basar mi juego en su estilo de juego, y ahorita me dijo que esos goles nomás los metemos él y yo. ¿Pero cuentan igual? Sí, igual cuentan, gol es gol, gol es gol.